sentimiento interior que lleva la gente, los mismos que tocan los tambores, sean creyentes, no creyentes. O sea, cuando viene el paso desde la cama, del entierro, la gente, un silencio sepulcral, quiero decir, un respeto tremendo a estas tradiciones nuestras que las llevamos dentro, o sea, las llevamos en el alma, digamos lo que digamos, seamos creyentes o no. O sea, cualquiera que oye tocar un tambor, si pertenece a esta ruta, o sea, lo siente, lo lleva dentro. La juventud lo toma más como un acontecimiento multitudinario, que sí, les encanta ir a las procesiones, respetar las procesiones. Ahora, a la hora de decir, nos acercamos un poco a lo que es el evento religioso, nos cuesta más, sí que es cierto. Pero bueno, la vida es así. Hoy celebramos el entierro de Jesús. Esta tarde hemos celebrado la celebración del Viernes Santo, que es la muerte, y ahora pues hay tradición celebrar también la procesión del entierro. Estos días son, digamos, los principales para la fe cristiana, donde recordamos la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que es en lo que se basa la fe cristiana. Y este acto es un acto simplemente de memoria del entierro, donde la gente se une también a ese acto donde Jesús parece que fracasa, que es lo que nos pasa a todos, pero es un acto emotivo porque es un paso por el que tenemos que pasar todos. Este paso es el que más podemos identificar de la vida de Jesús con el nuestro, ¿no? Por la muerte tenemos que pasar todo, entonces es un acto que la gente le llama mucho la atención, participa con mucho silencio y es de los que más se viven. Thank you.
Yo creo que es de las más sentidas y de las más emotivas, es cuando la gente pues la siente un poco más, porque romper la hora es un poco más hermanamiento, el juntarte con gente que hace tiempo que no ves y estás un poco más con sentimiento, vamos un poquito más lentos y se disfruta, pero con más sentimiento. Mi madre nació aquí desde bien pequeñita, desde que tenía un año llevo tocando el tambor y bueno, venir aquí es como revivir muchos recuerdos, sentimientos. Al final Urrea es como una gran familia y bueno, te remueve todo y más esta noche tan especial. Muy emotiva, a mí me pone los pelos de punta y me recuerda bueno, muchísimos sentimientos y lo que te digo, al final es algo que he vivido desde bien pequeñita y me recuerda pues toda esa trayectoria, ¿no? Y sobre todo recordar a las personas que ya no están con nosotros. Sí, es muy emotiva, así que yo invito a todo el mundo a que venga, desde luego. Es muy bonito, a mí me gusta mucho, lo que pasa que me pongo muy triste con esto, porque perdí un hermano de 20 años y iba de los cornetines, y cuando entraron los alabarderos aún se me representa, pero por eso igual vengo a todos sitios y a todo.